El día de hoy me siento sola, triste, devastada, humillada, guanga y sobre todo fea. Pero eso sí, de pie como un árbol. Gordolobas, ¿cómo están? ¿Cómo están mis gordolobos y gordolobas? Hacer una actuación nada más. Así me siento. El día de hoy me siento con toda la actitud. No se crean que me siento así. Me siento bien, nada más que dije. Los voy a dar una entrada triunfal de mujer. ¿Cómo están, gordolobos? Yo ya me estoy aquí maquillando, arreglándome el rostro de Maribel Guardia, porque ya saben que pues tengo que ir a vender la arepa calientita. Pero ya saben que ahorita estamos con los temas de las historias, contándole muchas historias, porque les he estado contando muchas historias. Y para los que no han visto todas las historias que han contado, vayan a ver todo mi contenido más reciente y el viejo también, como quién y quién y quién y quién. Pónganle en buscar Vanessa Vázquez Oficial y ahí siempre les va a aparecer todo mi contenido nuevo y viejo. Chútenselo todo y los comerciales también, ¿eh? Porque con eso me ayudan a ganar el poquirris. Ay, ya perdí la de esta, hermana. No pierdo el tulo nomás porque lo traigo pegado. Que si no, uy, mija. Ya lo hubiera perdido como el de quién y quién y quién. Ay, ¿dónde está? Bueno, me lo voy a embarrar con esto. Bueno, pues ahora les vengo con una historia. Ahora les vengo con una historia de cuando yo, hace tiempo. Y es verdad, porque me pusieron ahí en un mensaje, ay Vanessa, qué fantasiosa eres, pero bien que te entretienen mis fantasías, cabrona. No, no es fantasioso, es la mera realidad de lo que vivimos ahí en las oficinas. Hace tiempo, esto me pasó en León, Guanajuato. Sí fue en León, Guanajuato, a ver, dejen recuerdo, porque también no les quiero mentir. Sí, fue en León, Guanajuato, porque yo antes hacía muchas giras por la página. No, sí fue en León, Guanajuato, en Querétaro. A ver. No me acuerdo si fue en León, Guanajuato, en Querétaro. Una de esas dos, dos lugares me pasó, porque yo antes hacía mucha gira a Querétaro, porque antes cuando hacías gira de por la página, uy, Querétaro, me llegó a dar unos cuajos, mija, que ni los que tengo en la panza, como los de quién y quién. Uy, me cuajó mucho. Mucho dinero me dio cuando fui allá. Bueno, pues a lo que vamos, al grano, dirían, al grano. Me fui creo que sí fue en Querétaro. Vamos a ponerle que fue en Querétaro. Me fui de gira a Querétaro y yo me quedaba en un hotel, me quedaba en un hotel que ahora ya no rentan porque pues hermanas, hay muchas trans o muchos de los que nos dedicamos a esto de andar girando por la página que hacen destrozos en los hoteles o luego salen más con los clientes y por una la llevamos todas. Entonces en ese hotel ya luego ya no nos daban habitación porque luego andaban en los pinches pasillos en lencería y todo eso y pues son hoteles familiares en vez de que le hicieran a la discre, ah, no. Querían andarse luciendo en todo el hotel, entonces por eso luego ya no. Se llama Hotel Emperador allá en Querétaro. Y ahí nos quedábamos. Muchas chicas que me han de estar viendo que hacen gira ya han de saber de ese hotel. Ya no nos dan cuarto. En cuanto te ven que eres tojo, ay, no hay habitación, no tenemos cupo lleno o así, porque ya no nos dan. Y así pasa luego en varios lados por culpa de varias, quién y quién. Luego a muchas que somos tranquilas ya no nos dan. Pero en el tiempo de que sí nos daban habitación en ese Hotel Emperador, pues ya hacía giras bien padres. La primera que me sacó fue una fulana que ya no le hablo, fue la primera que me dijo, vámonos de gira, vámonos. Y pues yo contenta, hermanas, porque yo tenía marido en ese entonces y yo le decía, ¿sabes qué? Me voy de gira con fulana, llegando, pues va a ver, money, vete, vete, me decía. Pues cabrón, ya sabía que iba a regresar con cheque y luego lo me iba a pedir para sus suplementos, para sus tenis, para todo. Y él ya sabía, por eso me decía, vete, vete. Y yo creo que para andar de pirujo. Ay, mientras más lejos esté yo, más acá meto hombres, mujeres, lo que sea, lo que se mueva. La verdad. Entonces, pues ya les digo que me fui de gira. Y bien contenta, pues yo subiendo mis anuncios. Y la verdad, pues sí, sí me estaba yendo bien, sí me estaba cuajando. Les digo que antes había más dinerito, ¿verdad? Bueno.
Pues donde me marcan, me preguntan, bueno, ya contesto yo, le digo, sí, ¿quién habla? Oye, se hablaba para de información. Ah, sí, mira, tenemos carne de puerco, bistec en chile verde, frijoles, enchiladas, albóndigas, caldo de pollo, caldo de res. O sea que yo le di todo el menú, hermanas, en pocas palabras. Ay, dice, sí, sí quiero. Fíjate que te espero acá en tal motel. Está como para la salida a Celaya. ¿Cómo ves? Acá te veo. Ok, le dije yo, voy para allá. Le dije, voy para allá, ni ansiosa ni perezosa. Porque pues uno lo que vas a trabajar, dije, ay, el primero. Y era el primero, creo que nos íbamos a quedar en Querétaro 2 días, pero como nos estaba yendo bien y puro dinero y dinero, ay, decidimos quedarnos casi la semana. Entonces le digo a mi comadre con la que antes me hablaba bien y le digo, ¿sabes qué? Voy a ir a un truquito que está en un hotel que así para allá, lo chequé en el celular y sí. Pues ya agarré taxi de ahí del hotel. Y me voy rumbo al hotel. Ah, en eso iba yo platicando con porque yo siempre he sido muy platicadora. ¿Qué tal está el día, joven? Y que el otro, ¿no? Muy bien. Pues yo contenta, hermana, porque me estaba hablando, me estaba yendo bien. En eso me entra la llamada de mi ex marido. ¿Cómo te está yendo? Ay, yo bien contenta. Muy bien, mi amor, ahora que llegues, uy, no. Nos vamos de compras, nos vamos allá en León. Está una tienda deportiva que se llama Sport Palace. Nos vamos a Sport Palace, mi amor, y nos compramos la chamarra que tú querías. Y a ver si me ajusta para comprarme yo otra, pago renta y todo. Ay, tú échale ganas, mi amor, te quiero bien mucho. Pues como yo que había dinero, pues me quería bien mucho. Entonces, pues ya nos... Le digo, te dejo porque voy a un truquito. Sí, échale ganas, yo desde acá que mi Dios te bendiga. Fíjense, el mayate hasta la bendición me dio. Oye, hermana, pues le hubiera dicho que no me estaba yendo bien para que te ibas, mejor regrésate, vea, pero como yo que había cheque de por medio, dijo, hoy también, que Dios te bendiga y te dé más. Le hace, a ver si ahorita que te desocupas, me mandas dinero porque ya se me venció, hoy se me vence lo del gimnasio. Claro, mi amor, ahorita le mando y para que se compre una chamarra, yo con tal de que el otro aceptara que andaba de piruja. Yo le mandaba, a mí no me importaba. Pues ya, hermanas, le digo, ya te voy a colgar porque, ¿sabes qué? Ya estoy llegando yo al servicio. Sí, sí, échale ganas, que Dios te bendiga. Trátalo bien para que te dé propina. ¡Ora! Fíjense ustedes hasta dónde llegó el mayate. Hasta trátalo bien para que te dé propina. ¡Ay, no! Ya, ese es un cinismo. Ya, me quería bien mucho, ¿verdad que sí? Ahora sí me doy cuenta que sí me quería bien mucho. Entonces, pues ya le colgué. Yo también, mi amor, te cuidas. Sí, ándale, te vas a hacer ejercicio. Ponte bien mamado, ¿eh? Pa' otras. Porque ni siquiera ya pa' mi hermana, porque yo ya ni me lo deleitaba. Pues ándale, ya llegué yo al cuarto y toco. Adelante, está abierto. Yo también. Ya abro la puerta y veo al monigote acostado. Lo veo acostado así, como cobijado. Pero le digo, hola, mi amor, y todo. Voy y lo saludo porque estaba acostado. Hola, y también me saluda, ¿verdad? Le digo, ¿me puedes dar para pagar el taxi? Ah, claro, mira, tu dinero ya lo puse ahí donde está el biombo. Para los que no sepan qué es el biombo, es una cosita que ponen para que por ahí te pasen en los moteles las cosas. Ay, pues lo agarré, ¿verdad? Lo agarré y fui, pagué el taxi. Y ya. Le digo, hola, mi amor, empezamos a platicar, ¿gustas que te pida alguna bebida? La verdad es que ese día sí andaba bien perra, sedienta y traía hambre. Le digo, ay, mi amor, fíjate que no he comido y sí, sí tengo sed porque como me agarraste así, me vine a las carreras y ando. No, pues, ¿qué quieres que te pida de tomar? Ay, pídeme, pues, por lo mientras un refresco, una coca bien helada, hasta con hielo. Sí, ahorita te la pido, hablo recepción y todo. ¿Me puedes traer una coca para esta perra sedienta? Sí, ahorita se la llevo. Bueno, no dijo así, pero yo ya le estoy inventando. Entonces ya llegó la muchacha, pagamos la coca y todo. Para esto él seguía cobijado y así, pues yo no le notaba, o sea, yo notaba nada raro en él.
estábamos platicando yo en la orillita de la cama y platicando que a qué se dedicaba y todo. Yo siempre he sido de primero, luego platicar para que entren en confianza, como para que no digan, oye, está luego viene a lo que no. O sea, para darles confianza. Y me dice, fíjate que te ves mejor en persona, tus fotos muy bonitas, pero como que te me haces que te ves mejor en persona, que esto y que el otro, y a salud y todo. Pues ya empezamos a platicar, le digo, bueno, pues ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se te antoja? ¿Qué va a querer la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? ¡Ay! Para mí quiero unas chupadas, pero a pelo. ¡Tiriri! 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 Y ya le digo, no, pues ¿qué vas a querer, mi amor? Dice, no, pues pues no, pues yo quiero, yo soy Inter, dice, a mí me gusta dar y recibir, pero en esta ocasión yo nada más quiero ser pastor alemán, o sea, pasivo. Ay, le dije, sin problema, mi amor. Yo, pues ni mero mole. Dije, ahorita va a ver, le voy a levantar las patas y lo voy a poner en cuatro y le voy a dar hasta para llevar. ¿Traes topper? Porque hasta para llevar te voy a dar. No, pues que no, pues ahorita saco uno de aquí. Ahorita le hablo a recepción y que nos manden uno. Pues ya, en eso, quién sabe cómo me dio por voltear. Porque yo no me había volteado, porque el hotel estaba como raro. O sea, de este lado estaba la cama y de aquel lado estaba como una salita. Y a un lado del otro lado de la cama estaba un burocito. Entonces yo no me había percatado porque él como que ahí puso almohadas. Entonces cuando volteo yo veo que era una silla de ruedas. Pero no dije nada, nomás la volteé a ver. Y luego ya fue cuando él se descobija. Y cuando se descobija, hermanas, era un muchacho, ¿cómo se dice? Con capacidades diferentes. No tenía sus piernas, no tenía las extremidades de las piernas. Y cuando se descobija, me dice, ¿no tienes ningún problema con que yo? Y yo le dije, no, no, ningún problema. Hermanas, miren, yo ya había pensado que le iba a levantar las patas y le iba a agarrar en cuatro. Pues, ¿cómo? ¿Cuáles? No es en señal de burla, pero pues así me pasó. Dije, ay, ahora, ¿cómo le voy a hacer, vea? Y él quiere ser pasivo. Y nomás tenía los puros tronquitos de los pies, porque se los habían cortado como un poquito más arriba de la rodilla. Entonces nomás le quedaban sus tronquitos. Ay, dije, ¿cómo le voy a hacer? Dije, pues ahorita le enjarete una almohada abajo. Y pues a ver cómo yo le levanto así los tronquitos. Ay, no, es que a mí se me figuraba, lo voy a lastimar de no porque esté pesada, no. Sino, o sea, uno no sabe en esas cosas. Pues era la primera vez que a mí me pasaba eso. Entonces dije, ay, ¿cómo le voy a hacer? Ya, pues ya, como el muchacho no sé, pues ya le arrimaba yo todo. Pues le arrimé, para que me diera un chupeteo. El muchacho se ha acostado y lo arrimé, y de todos modos, pero fíjense, esas personas uno ha de pensar que, ay, no pueden, ay, no pueden hacer más cosas, a lo mejor a veces hasta que uno. El muchacho, quién sabe cómo chingado se dio la vuelta y empezó. Y luego él ya sabía, o sea que él ya sabía, porque él ya, yo creo ya tenía experiencia en cómo acomodarse, porque para pronto se me acomodó. Efectivamente, se puso una almohada abajo y levantó los puros tronquitos y dijo, órale. Pues lo agarré, pero como una está acostumbrada, bueno, al menos yo estoy acostumbrada como a levantarles así las pinches patrullas y pues a él no, hermana, pues quién sabe cómo yo le levantaba así los coditos, como, se me figuraba como un enanito, ¿sabe cómo, hermana? Y pues lo agarraba de los de esos, pero así con, pues con cuidado, ¿verdad? Porque yo decía, ay, no, no lo va a lastimar. Y luego, pues en una sí se volteó, pero así todo parejo, y nomás levantaba el puro tulito así, con una almohada aquí abajo, así, y pues también así, ¿no, hermanas? La verdad que sinceramente ese día, sí terminé yo, la verdad, excitándome, les voy a decir por qué. Porque la verdad el hombre estaba bien apretadito, que ni Yolanda del Río. Ni Yolanda del Río. Y luego el muchacho tenía una cosita así como que te hacía sentir bien rico, como que así adentro. Ay, no, no sé cómo explicarles. Algo así como que él ya sabía. Pues ya luego lo volteé, porque pues yo ya sentía ganas de echar las primerísimas, pero yo digo, no, pues si ellos me están pagando por sentir ellos, no yo. Y ya le dije, ¿sabes qué, mi amor? Te voy a voltear como estábamos al principio. No le quise decir patitas para arriba, o sea, le dije como estábamos al principio, porque a mí se me hacía una ofensa eso de decirle, te voy a ponte como patitas para arriba, porque pues hermana, pues no tenía pies, a mí se me hacía como que, pues una ofensa, la verdad, sinceramente, nomás le dije, ponte así como estábamos al principio. Y ya él ya supo, se acomodó la almohada, le dije, y así como te acomodes,
pues te vas a empezar a hacer tu manuela, tu manualidad, en lo que yo te la enjareto. Le dije, porque yo ya ando sintiendo como que ya también me ando viniendo. Y dijo, sí, está bien. Pero primero quiero que te. Pues primero que quiero que tú avientes las primeras. Y ya yo sintiendo que estás aventando yo las primeras, pa' pronto me hago mi pimpona. Le dije, órale, pues. Y ya lo puse así, pues otra vez le agarré así los tronquitos, hermana, y empecé. Y le digo, ay, mi amor, ya me voy a venir, ya me voy a venir. Y faz, aventé las primerísimas. Y el hombre como que sintió, y órale, y también. Ay, pues ya, ¿verdad? Ya me zafé todo, me fui, me enjuagué y me acosté hacia un lado. Y ya, pues, hermana, lo empezaba a sobar. Pero pues yo siempre tengo la costumbre, ya es una costumbre, una maña de que cuando acabo, me quedo así acostada con los hombres, aquí en su pecho, así, pues para que no sientan como que, ay, pues, ya acabamos, ya. A menos que el hombre sea de esos de los que, ya acabamos, ya me voy, ya estuvo. Y se va, pues digo, ay, pues para mí mejor. Pero cuando hay hombres de los que, pues, acaban y como que. No quieren sentir como que pagaron, pues, y él, pues, así era, yo creo que uno de ellos, me le arrumó aquí en su hombrito para no, que no sintiera así como que, ay, nomás me utilizó la perra, ya se quiere ir, ¿no? Y empecé a platicar, y yo siempre tengo la maña de que me suban un pie y estarlos agarrando así de sus piernas o hacerle así en sus pechos. Pues, hermana, se me fue la onda y que le agarro el tronquito del pie y lo pongo acá y ya después cuando reaccioné dije, ay. Pues el muchacho se dejó, él subió el tronquito y así, y pues ya yo le agarraba así su tronquito y luego le agarraba aquí su pechito y luego le daba así un masajito. Ay, ya está lloviendo. Y pues ya de ratito me dice, ya me voy a vestir porque ya me tengo que ir. Le dije, yo también porque ya me está sonando el teléfono y pues yo soy de las personas que cuando me hablan o hago gira y me hablan de la página, atiendo con el que estoy y luego ya le hago caso otra vez al teléfono porque se me hace muy mala onda que estar con uno y que me esté así y yo hablando por el teléfono, sí, mi amor, son tanto, te voy a cobrar tanto, sí, te hago esto, espérate, que ahorita tengo uno que me estoy ensartando, ahorita te hablo, mándame mensaje. Así hay muchas comadres que así están porque no quieren perder al cliente. Yo mejor atiendo uno y luego otro, porque si no, luego yo me pongo bien feo de nervios que el otro, ya estoy aquí, ya te estoy esperando, vuela, córrele, porque hay muchos así, hermanas, la verdad, en la página, que tú estás en tus meros jugos, Maribel, y ¿dónde estás? Ya te estoy esperando, es más, ya, vente, en 5 minutos te espero, ya está uno, hermana, yo me acuerdo que hasta en los taxis me he ido maquillando porque no quiero perder esa lana. Y luego llegas y, ay, mija, ¿no te pareces a la de las fotos? Ay, pues te dije que no estaba arreglada, pero tú que así me viniera, que así estaba preciosa en mis jugos Maribel. Te estoy diciendo. Ay, por eso es que a veces me gusta, sí, y a veces no trabajar de la página. Ay, no, siempre se me va la punta de los lápices. Y ya les digo que ya acabé con ese hombre. Y ya, pero les digo que ellos ya saben hacer sus cosas, o sea, tampoco no les gusta ser dependientes de nada, porque yo apenas lo iba a ayudar, casi casi lo iba a cargar para llevarlo así a su sillita de ruedas y que se cambiara, pero me dijo, no, 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 yo solito puedo. Él solito agarró su de esta y quién sabe cómo se paró, se puso su bermudita, porque no, pues no usaba pantalones, o se puso su bermudita, su camisita y ya se montó a su silla. Y ya, hermanas, era una silla de esas de las que le aprietas a los botones y como que solita anda por todo el. Ya nomás le apretó un botón, se echó de reversa y luego para adelante. Y ya, nomás eso sí me dijo porque había un escaloncito. Dijo, no seas mala, nomás ayúdame a bajar este escaloncito. Le dijo, porque cuando llegué la muchacha también de la SEMES me ayudó a subir el escaloncito. Nomás, ay, llegó un tormentón, se bien fuerte. Pues ya lo ayudé a bajar el escaloncito y ya él se subió a su camioneta. Y yo dije, ay, ¿cómo puede manejar? Pues si no tiene pies, pues todo lo tiene, como que esas personas que tienen discapacidad, todas sus cosas lo tienen en la mano, carril, o sea, los cambios, los frenos, todo, como que se los acondicionan. Y yo fue cuando me fijé y cuando supe cómo estaban esos carros. Y ya solito él se fue. Bueno, muchas gracias, me gustó mucho. ¿Cuándo vuelves a regresar a Querétaro? Le dije yo, uy, mi amor, no sé, pero no, pues manténme al tanto de cuando vengas. La verdad es que me trataste bien, porque hay otras, chicas así que he contratado que cuando ven que, pues, mi condición, como que, pues, me tratan mal o como que hacen así cosita o algo. Y tú no, tú, o sea, le digo, no, mi amor, pues, ¿por qué? O sea, a mí me gusta hacer sentir bien a las personas, ¿saben? No me importa lo que les haya pasado.
Entonces el hombre se fue muy a gusto, muy contento, y ya pues ya yo me quedé ahí. Ya llegué, les platiqué a mis comadres, les dije, ay, hermanas, fíjense que me ocupé con una silla así. ¿A poco? ¿Qué hiciste? Le digo, no, pues atenderlo, ni modo que qué. ¿A poco? Y fíjense que aquí en Guadalajara yo tengo una comadre que dice que ella le gusta y le excitan las personas que así, que o sea, no tengan una extremidad de su cuerpo, una mano, un pie o así. Dice que ella le excita y que también le excitan los hombres que tengan como mucho acné en la cara. Pues cada quien sus fetiches. Y respetable. Pero ahí, hermanas, ese día yo terminé excitada, excitada como una chava. Y antes, fíjate que hacía yo, antes hacía yo mucha gira. De hecho, ya ahora que yo tengo el canal aquí de YouTube, yo tengo ganas de hacer gira para, pues para estarle más que nada platicando historias de las giras, porque también en las giras, es lo que les digo, miren, poco a poco me voy acordando yo de cosas, porque a veces hago memoria, ¿qué me ha pasado? Es que, pues antes se las platicabas en el momento, a quién y quién y quién y quién, y ya luego se te olvidan. Es que tantas cosas que pasa una de UTA, que ay, no. Oigan, está el tormentón a todo lo que da. Tantas cosas que pasa una de UTA, que ay, hermanas, a veces es imposible acordarse uno de todo. Pues es normal. Miren, ya me estoy dejando los ojazos de Maribel Guardia. Es normal, hermanas, es normal que uno no se acuerde, pero pues haciendo memorias, como diría el. Ay, el de. ¿Cuál era el que decía? Pasando en mi memoria. Ah, el señor este de. Que salía en una familia de 10. ¿No se acuerdan de ese señor que decía? Han llegado a mi memoria unos recuerdos de cuando hice la película de El Tamal Mal Amarrado, donde María Victoria traía una faja y no le quedaba. ¿Se acuerdan de ese señor, el papá de ay, les iba a decir Cándido Pérez, pero ese señor, ¿cómo se llama? Jorge, no sé qué. Jorge Pinedo, algo así se llama. En una familia de 10, el señor que siempre le llegaban a su memoria recuerdos de películas que solamente él se creía. Así como, ¿quién y quién y quién? Yolanda del Río. No, pero estas anécdotas que les platico sí son verdad. Verídicas. Verídicas de mujer. Y si me quiere creer, bueno. Y si no, ni modo. No, porque sí me dijeron, ay, qué fantasiosa eres. Pero bien que te entretienes, cabrona. O cabrón, bien que aquí te tengo viéndome. Sí, te estoy diciendo a ti, tú que me estás viendo, te estoy diciendo a ti, que es que son chingaderas, todos los días lo mismo contigo. Te he dicho una y otra vez, los zapatos van allá abajo del ropero, allá abajo del ropero, tienes que tenerlos a fuerzas ahí. Te digo, todos los días te he dicho lo mismo y te lo repito. Pero te entra por este y te sale por este. ¿Cómo no te entra otra cosa por allá, cabrón? Pero vas a ver ahora que venga tu padre, ¿eh? Vas a ver ahora que venga tu padre. No sé por qué son así conmigo, con su madre y yo. De aquí los parí, cabrones. Así son las mamás de estrepitosas. Ay, ya déjenme quitar esta tarea, hermano. Mi pelo viejo. Mi pelo de mujer. Oigan, llegó la lluvia sabrosa. Sabrosa, apetitosa, porque puedo. Yo puedo. Puedo, puedo, puedo. Ay, tengo un de este. Que se me quebró. Bueno, así este está bien bonito, miren, y se me quebró. Como un brillo. Como un de este de. De este. Te he dicho de la mejor manera, de la mejor forma, que no te ves bien, que no te vistes bien, que no te maquillas bien, que por eso tus amigas se burlan de ti, porque no te ves bien, no seas ridícula, por favor, compórtate. Esto es saberse maquillar. ¡Hola! ¡Ah!
Ay, hermana, ya me lo estoy creyendo mucho que soy una actriz de reparto, ¿eh? Me lo estoy creyendo mucho. Miren, queda bonito, mira. Ah, así como... como para que dé poquito brillito. Poquito. No me pongo mucho porque luego después voy a ver este... Ay, está haciendo un chingo de calor. Ya traigo yo la panoteca ya bien sudada, mijas. Oigan, está lloviendo. Ay, ¿a qué horas me voy a ir a trabajar? ¿Sí oyen? Y es un tormentón. Y es temprano, hermana, si ya llegó la tormenta. Ay, no, es que miren, me da tanto coraje estar recién bañada de azul y suda y maquillándome. Más coraje me da eso. Estar sudando. Ay, miren, acá está la esponja. Ay, cabrón. Ahorita la vi. Miren, esponja vieja, hermanas. Pero pues es que esta es la que me hace todo el rostro de Maribel Guardia. Esta es la esponja vieja. Porque ya todo lo que tengo yo es viejo. Y así que, ¿cómo ven, comadres? Todas mis historias. Y les digo que poco a poco voy a ir sacando... sacando las historias como la de... Abre el ropero, abuelita, y enséñanos tu ropero con cosas maravillosas. Sí, los recuerdos, hermana, pues son... ahora sí que ya son puros recuerdos, viejos. Pero que poco a poco voy recordando. Siempre tengo, si ya les había dicho, ¿verdad?, que siempre tengo esa costumbre de abrir el hocico cuando me estoy poniendo rímel. A ver por qué. Siempre tengo esa costumbre, mira. Yo ahora me voy a poner abajito, miren. Ahí. Se está quedando chistoso, ¿no?, el maquillaje. Chistorro, chistorro. Me gusta ponerme bastante rímel en las pestañas de abajo para que se alcancen a notar. Que como si las tengo larguita. Este rato les voy a platicar. Ya ven que yo les había dicho a ustedes que yo, no todos los días, pero cuando sí me siento como que ya estoy un poquito taponeada de que no he obrado bien, no he ido bien al baño. Me compro una fibra del similares. Y cuando siento que no obro bien, pues me la tomo cuando me voy a acostar, para en cuanto me levante, pues ir a hacer las primerísimas mierdolagas de la mañana. Entonces me levanté temprano y sí me dieron ganas de ir a hacer mierdolaga, pero nomás hice, hay un mojoncillo viejo ahí, que hasta lo vi, dije, ay, ese mojoncillo viejo me hizo todo un escandalazo, me removió todo, me dio un torzonzote, me eché un puncesote y todo, para un mojoncillo así, que hasta ni lo vi, hasta que no, así como que agaché bien la cabeza para ver si había salido algo, y dije, ay, sí, sí salió, pero hermana, uno chiquito, y dije, ay, tanto para eso. Bueno, pues ya me fui a hacer unas cosas aquí cerca, y me fui a comer. Acabé de comer y me fui a hacer ejercicio. Y allá andaba, hermanas, yo haciendo ejercicio, andaba como pirra. Ya lleva, yo a veces me aviento hasta una hora caminando, porque pues la verdad, sinceramente, hermanas, tengo que hacer mucho ejercicio pues para bajar la pasanocha. Entonces, ahí andaba yo haciendo ejercicio y que de repente me empieza un gorgoreo, pero sabroso, un gorgoreo sabroso. Y no, ¿qué? No me hagas. ¡Ay, no! Dije, no, ahorita que acabe las 10 vueltas, ahorita voy. No, hermana, qué pinches 10 vueltas. Llevaba la séptima vuelta y que me vengo casi, casi corriendo. Ana Guevara me quedó corta. En cuanto llegué, ¡paz, paz! Parecía fiesta de pueblo cuando ponen cohetes. ¡Ay, mija! Un tronar el estómago. Y hice bien sabroso. Hice un kilo de ayuda. Pues ya... dije, ay, qué rico. Dije, no, ya no iba a ir a hacer ejercicio, pero dije, no, todavía me faltaban mis otras 6 vueltas, no.
me regresé, hermanas, y otra vez estando allá, como que se me volvió a aflojar, pero dije, no, ya no, igual, claro, pues me aventé mis 6 vueltas, y ya cuando llegué aquí, ¡ay, oh, otra vez, mijas! Llegué a hacer un depósito, y ahorita, haciendo este video, como que me empezó otra vez a tronar la panza, y ahorita sí voy a hacer, porque capaz que allá me la vayan a encajar, y que la vaya a maquillar, mija, y no, no quiero eso. Entonces ahorita me voy a tener que volver a ver, a sentar, a ver si hago el último depósito, y me voy a tener nomás que lavar el puro yuki, me lo voy a así como que, así en la pura regadera, y me lo voy a enjuagar el puro yuki, para no llevarlo en sus jugos. Que luego hay varios que les gustan sus jugos, pero, ay, no, no, te ven tan guapísima, tan inalcanzable, y tú les llegas con el calzón todo enmierdado y oliendo a... oliendo a puro pinche perro muerto, ay, no, 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 no. Porque luego los prendes todos dicen. Había uno ahí que decía, ay no, a fulana le huele a pura mierda. En cuanto se la pelas, a mierda le huele. Ay, nos da una risa. Bien. Ahora ya me delineo mis labiecitos chiquitos, casi no tengo labio. Órale. Órale. Me formó el corazón en la... No rellena. Y hoy, hermanas, ¿qué creen? Que hoy yo no sé cómo le voy a hacer. Porque como me tengo que sacar el examen de la verdadera y auténtica próstata por medio de la sangre, marqué y me dijeron que tiene que ser con 4 horas de ayuno y 3 días sin tener el delicioso. Así que hoy me la voy a aventar a puro chupeteo. Si alguien quiere ir al hotel, yo no sé, hermanas. Pues yo creo que nomás le voy a agarrar el dinero y le voy a decir, ay, mi amor, y a ver qué me invento. Que me bajó, o que ando mala de lo yuki, o que me salió un grano que no, nunca antes he visto. Ay, no, yo no sé. Con tal de que no hagamos el delicioso, hermanas, porque me pidieron eso. Que 3 días atrás no haga nada, para nada, ni masturbación, nada, nada. Entonces, ahorita, ¿cómo le voy a hacer? No sé, hermana, porque ese así es para el examen de la próstata eso. Es que... Es que con el dolor que me da, acá la doctora me mandó a hacer ese examen. Dijo, mira, estás muy joven para que tengas problemas de la próstata. Dijo, pero vamos a descartar mejor todo. No me dijo, ay, tienes que irte a checar la vagina, porque la verdad, sinceramente, pues no tengo vagina. Ella me dijo lo que es, o sea, tienes que ir a checarte con un examen. Ella me mandó. Y hoy voy a empezar, hermanas. Abstinencia, 3 días. Por eso les digo, ¿cómo le voy a hacer? Ay, no sé. Pero tengo que hacerlo, o sea, es algo que tengo que hacer para mi bien. La verdura para el caldo. Ay, no, ¿dónde dejé? Les digo que todo se me pierde, hermanas. Todo acá está. Todo se me pierde. Mírame. Mírame. No soy la misma de antes. Esta mujer que estás viendo te quiere a morir. Pues yo ya me voy a despedir, gordolobas y gordolobos. Espero que les haya gustado esta historia. Es con todo respeto hacia las personas con capacidades diferentes. Pero es lo que pasó, así me pasó. También ellos sienten, también ellos tienen ganas de echarse un palenque. Y también pues es válido que también contraten UTAS, mujeres de 4 letras. Es válido, todo en esta vida se vale, hermanas. Les digo que ya en esta vida nada me sorprende, solamente ver a mi papá vestido de mujerzuela o de mujer, parado ahí en la misma oficina donde me paré yo. Eso sí me sorprendería. Lo demás, ya no. No se les olvide que aunque sea un video grabado, ya saben,
ponerse auténtico dedito arriba, suscribirse, activar la campanita y sobre todo chutarse toda mi publicidad, por favor, porque con eso me ayuda a ganar el poquirris. Yo ya acabé, miren, este fue el maquillaje el día de hoy, me puse poquito rojito en el piquito y ahorita ya nomás me monto la peluquita vieja. Este es mi pelo, me bañé hace rato que llegué de hacer ejercicio. Me monto mi peluquita, la que me da los horrores, los terrores, los pavores. Y vámonos, en lo que se acaba la lluvia, un poquito. Y luego lo llevo. Ay, hermanas, ¿cómo le voy a hacer para no tener el delicioso? No sé, me tengo que sacar unas de la manga, ya saben. Que en esta vida todo es solución, menos la muerte, ya saben, ¿eh? Bueno, pues ya me voy a ir así. Les mando muchos besos y bendiciones. Bye, bye.